Chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal Los. Mi nombre es Yesenia. Mi nombre es Trini. Yo hoy les traigo un nuevo video. Un vlog más. Güerita, estoy tomando desayuno. Estaba en vivo hace poquito. O sea, esta es una colación. Porque me tomé un café muy temprano, tipo 9. Y ahora esta es la colación de las 12. Que tenía hambre. Y me voy a poner a cocinar y voy a hacer unos tacos. Ya, y hoy día vamos a sacar ropita de mi closet, pasé la bolsita y venderla. Ojalá me las compren, sí. Si no, ahí la ropa guarda otro año más. Entonces voy a ordenar aquí la cocina para hacer, quiero hacer cebollita caramelada. Para el picadillo, todavía estoy guardando cosas. Tampoco voy guardando las cositas. Me duele la espalda. ¿Qué quieres? ¿Tetita? Voy a darle tetita a Renato. De ahí voy a venir a lavar la losa. De ahí hice la pieza con las güeras. O sea, con ustedes de güerita hice la pieza. Y voy a dejar los tacos así como armados. Y nos vamos a ir a la pieza a sacar ropa. ¿Ya, mis güeritos? Ya, mis chanchitas, tengo lista el almuerzo. Son las 20:25 para las 2 de la tarde. Sí. Hice pollo, cebolla caramelada, lechuga. Y la Trini quiere comer con arroz, así que vamos a probar cómo queda con arroz. Los taquitos. Ahí están. A Renato le hice un plato de arroz con pollo. Y aquí merquén, que me gusta el merquén. Juguito, mayo, ketchup. Y eso. ¡Provecho! Un, dos, tres. ¡Provecho! Ahora comer. Chanchitas mías, ¿cómo están? Tanta hora sin verlas. Tanta hora. Son las 6 de la tarde. Atendí una cliente, me acortó la tarde. Bueno, igual dormí un ratito con el Renato. Yo dormí como 15 minutos, Renato durmió como una hora. Y ahora bajaron con mis papás porque yo estaba haciendo pestañas. Así que ya me desocupé. Y ahora voy a poder grabar. Tengo calor. Pero no quiero prendo el aire, es que suena mucho. Bueno, que igual hay mucha música afuera. Voy a poner el aire. Y ahí puse el aire. ¿Se escuchará? ¿Quién sabe? Pero igual voy a poner música porque tengo que poner cámara rápida. Porque imagínense sacar toda la ropa ahí. Vamos a ver si resulta esto. Si no, voy a tener que salir a vender la ropa. Vamos a poner música navideña. Tengo que ver varios videitos, vlogs más pendientes que tengo. Lo bueno que mañana es feriado. Ya. Esta es la misma música que les voy a poner de fondo después. Ya, empezamos a sacar ropita. Ya, es que se ve como oscuro, voy a revisar. Ya, chanchitas. Así está. ¡Tarán! Bueno, me había comprado una jardinera, güeras. Pero me quedo chica. Me quedo chica, que no sé por qué. No sé por qué me traje un M. Y yo soy L, me traje un M. Y me quedo chica, miren, se las voy a mostrar. Así que la voy a ir a cambiar a Falabella. Y
esto lo compré en Sibila, sí, allá en el centro, que es la tienda de Sibila. Y es un enterito, pero me cruza, pero al punto de no, de que yo no respiro. Y si me siento el botón, puedo accidentar a alguien y no quiero llegar a ese extremo. Entonces voy a tener que ir a cambiar esto. Y lo puedo cambiar en Falabella, me dijeron, pero no sé si en Falabella está este enterito. Que igual quedé un poco triste con esa situación, pero bueno, cuidamos. Lo tengo ahí para ir a cambiar. Entonces, vamos a sacar el primer canasto para ir revisando. Ya. Entonces yo les voy mostrando un poquito y después cámara rápida, ¿ya? Ya. Primer pantalón que voy a colocar en la bolsa es este, que está aquí, que es de Shein, que a mí la verdad las calzas no son lo mío. Miren, es de Shein, es talla L, entonces este lo voy a poner, pero da como hasta para un XL. Voy a poner en el primer montoncito, ¿ya? Igual después voy a anotar, suponte la bolsita número uno, está esto otro. Porque las voy a cerrar y las voy a dejar cerraditas así. Lo que yo creo que ya no voy a ocupar y que es suficiente para poder comprarme otra cosita. Yo no regalando, o sea, vendiéndola nada. Pantalones. No. Tengo que ser realista. Lo que no me voy a colocar y tengo que vender. Como por ejemplo este peto, yo no me lo voy a colocar. Ya, el Che también, este está nuevo, prácticamente nuevo. Mira. Entonces yo voy a ir separando y de ahí les muestro todo, ¿ya? Miren. Este es un crop chiquitito que también es de Shein, es talla 40-42. Imagínense, está nuevo. Ustedes me lo han visto, yo creo, una vez puesto. Para Jessie Love y sería. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí. Y ahora vamos con cámara rápida y ahí les voy mostrando después lo que voy teniendo. Ya mis chanchitas, ya tengo la ropita que... Esta es una parte, porque saqué solo ropita que estaba a mano. Tengo mucha ropa guardada. Entonces vamos a hacer unos grupitos.
voy a hacer grupitos. Y lo otro que le iba a decir, que igual es ropa de invierno. Saqué ropa de invierno que, claro, a lo mejor ahora usted dirá, no, hace mucho calor la cuestión, pero pueden guardarlo. Miren, la primera prenda, después voy a armar, ¡ay! Los montoncitos, ¿ya? Miren, este es un abrigo, es M. Yo lo voy a modelar solo porque son ustedes mis chanchitas. Y miren, trae como trae el lazo aquí para amarrárselo. Y aquí trae como, ¿cómo decirlo, explicarlo? Miren, como arrepollado, no sé cómo decirlo. Miren, entonces, este es un abrigo súper bonito. Pero yo no lo usé y es como cuello redondo. Y te queda como un vestido al final, ¿cachai? ¡Ay, chanchita! Este es lo único que me voy a probar. Y este se amarra aquí así, te queda así, ¿cachai? Como un vestido. Queda bonito, hermoso. Entonces, pero no me voy a probar porque si no después yo me voy a estar arrepintiendo. Entonces, no. Este es el primer abrigo que lo voy a juntar con, podría ser con otro abrigo. Dos abrigos por 10.000. Dos abrigos por 10.000. No es malo. Miren. Qué guapo. Entonces, sería 10.000 más, si quiere, bueno, lo pueden, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? A ver. Con este, miren. Con este. Por 10.000. ¿Cómo se dice cuando se...? Por pagar para enviárselo por Starken, si es regiones o lo otro es pagarle las 3 lucas a mi chanchito para que se los vaya a dejar. Mi chanchito se los va a dejar por 3 lucas. Dependiendo también la comuna, los alrededores 3.000, o si no, lo otro ya sería por Starken. Este está lindo y este no lo he usado, pues miren, talla M. Entonces van a haber dos montoncitos aquí. Ahora tengo calor. Ya, dos montoncitos, estos dos por 10.000. Dos por 10.000. Tengo otra chaqueta, miren. Esta que es Basic Colección talla M. Miren, talla M. Taipei. Esta la usé cuando fui donde mi amiga la Kenny a grabar no sé qué cosa, no me acuerdo. Está impecable. Esta es cortita. Entonces, esta le voy a agregar un pantalón. Un pantalón. Este pantalón. ¿Se acuerdan de este pantalón? Ya, este me queda grande. Está ya 40, pero yo creo que es 42. Y he elasticado igual un poco. Entonces, estas dos por 10.000 también. Con la parca. Ya. Acá tengo este pantalón, miren. Elasticado, bien apitillado. Este cuadrito talla M. Este lo compré en Ites, con la polar parece, no recuerdo. Creo que lo he usado una vez. Una vez. Entonces este va solo con una polerita. A ver qué polera puede ser. Este. Entonces, estas dos por 10.000. Con esta polera. Sí, pues, así es la promo. 10.000. M es básica. M, talla M. Con ese pantalón. ¿Qué pasó, mi guatón? Aquí está. Después todo esto lo voy a subir al Instagram, ¿ya? ¿Qué quieres? Miren, este vestido no, me lo puse una vez en el verano. Está hermoso. Este es talla S, pero es ancho, es anchito. Ya, tengo una C, hijito. Entonces, este lo voy a meter con una polerita, que es esta, que es una Aeropostal. Miren, está ya M. Entonces estas dos, yo creo que estos dos van a ser un poquito más caros.
estos dos por 15.000. ¿Ya? Mamá, 15.000. Aquí. Aquí. Barato, porque la pura polera va a ganar eso. Mamá. ¿Qué? Aquí, aquí. Ya. Aquí. 2 por 15.000. Ya, y esta Sibila, ¿se acuerdan que me la puse la otra vez? También la voy a vender. Esta Sibila, esta es talla, es bonita esta. Esta es talla M. Entonces, vamos a hacer un montoncito de varias poleras. Puede ser otra Aeropostal. Y pueden ser las 2 por 10.000. Miren esta. Aeropostal. Esta es M. Entonces estas 2 por 10.000. Ya, ahora estas 3 poleras por 10.000. ¿Qué es? Esta, Forever 21, es como un crop. Ahí está manchada, pero se me manchó ahora ahí. Y no quiero lavar, güeras. ¿Qué es la más? Pero está, hay que lavarla nomás. Con este petito, ¿se acuerdan de este petito? Ya lo voy a vender porque yo no lo voy a usar. Este es de Chain, está prácticamente nuevo, lo he usado 2 veces, es talla M. Es talla M este crop. Entonces son esas dos más esta. Esta amarilla. Esta es más larguita. Esta que talla es S. Esas 3 por 10.000. 3 por 10.000. Ya, de ahí seguimos que Renato le dio hambre. Ya, mi chanchita, sigamos con los montoncitos. Yo ya los tengo ahí separados, los que le mostré, porque después quiero como sacar una foto así rápida. Después no me pidan fotos profesionales para esta ropa, porque algo que estoy vendiendo así más para desocupar mi closet, renovar mi ropa y deshacerme rápido y no dedicarme tanto tiempo a esto. ¿Entienden? Ya, miren. ¿Se recuerdan este? No me lo voy a dejar nada. Así que lo voy a vender con... ¿Qué le vamos a agregar a esta prenda? Le voy a agregar un chalequito negro abierto, sin botones. Sin botones, miren. Con manga así. Abiertito, miren. Con este chalequito negro. Y puede ser esta polera. Los 3 por 10.000. Ah, no, pero esta polera tiene una mancha. No, cosas manchas, no. Mira, estaba bonita esta. Es grande esta polera. Pero miren, tiene una mancha de cloro ahí. Y yo cosas manchas no voy a ver. Entonces, estos dos. Ya. Estos tres. Pero este lo va a tener que vender a 15 el montoncito, porque esta me costó re cara, ¿se acuerdan? Esta es del Líder S y me costó como 12, parece, por ahí. Y lo ocupaba, una vez ocupado este chaleco, es color menta, igual está lindo. Está bonito. No, pero necesito renovar. Ya, estos 3 por 15.000. El enterito, el chaleco, dos suéter, no es malo. Ya, estos 3, 15.000. Y además tengo esta chaqueta negra, muy top. Esta queda muy formadita, muy bonita. Es negra, miren. Es bonita esta. Pero es como para ir a trabajar así, ¿cachai? Para ir a trabajar. Tiene estos botones, tiene para amarrarla ahí. Está linda, miren, verás. Ay, yo por eso no me quiero probar, porque si no yo me arrepiento. Una tapa de un jugo. Ya, cámara lenta ahí. Oh, está linda. Esta está hermosa. Esta está hermosa. Miren qué guapa. Ya, esta prenda más este chalequito, es un chalequito que viene, miren ahí,
enrolladito, queda así como, es un tapadito más que un tapadito de la... No, Renato, hijo, no hagas eso. No, que no se ponga pesadito. Ya. Mira, va así, ay, me lo quiero poner porque hace mucho calor, va como a, aquí levantadito, ya bien bonito. Ya, ese, esa chaqueta con este chaleco negro, y vamos, ya, estos dos por 10.000, estos dos por 10.000. Mamá. Ya, ¿no te tomaste toda la leche? Ya, estos dos por 10.000. Después más adelante, según como me vaya con esta tira, vamos a sacar más. ¿Ya? Mamá, esto. Ya, el vestido amarillo. Es bonito, pero a mí me queda grande. Y se nota mucho que me queda grande. Entonces, esto es talla L. Mamá, sí, pruébesela, pruébesela. Ustedes saben cómo se ve este vestido. Hermoso, hermoso, hermoso. Este con esta polera 15.000, ¿ya? 15.000 estas dos cositas, porque esta polera está nueva. Está nueva, no me la he puesto, me la he puesto como dos veces, yo creo. No me gusta mucho porque es bien ajustadita de aquí de abdomen y eso a mí me incomoda un poco. Entonces yo la voy a vender porque a alguien se la ve más linda. ¿Ya? Y el último, este conjunto chain. Este va a ser 10.000. Los dos por 10.000. Con este crop. Maravilloso, mire. Los dos por 10.000. ¿Ya, mis güeritas? Así que eso voy a arreglar un montoncito. Foto para subirlo al Instagram. ¿Ya? Y vamos a esperar a mis chanchitos que llegue para que tomemos cecita y nos peguemos un bailoteo para despedir este video. ¿Mi chanchito le gusta el regalito? Sí. No, es que... Mi papá, mi mamá le trajo esas chalitas. Bueno, los dos. Mi mamá y mi papá. A ver... ¿Te gusta? Sí. Mamá. ¡Qué hermosa! Pero hay que sacarle eso, po. Así, mira. ¡Qué linda! Me encantan. Espérate, hay que abrirla acá. A ver, espérate. Chanchitas, miren, saqué las luces de Jessie Love. ¿Se recuerdan esas luces que están ahí abandonadas? Miren, las puse acá. Las puse ahí en los regalitos. Miren qué lindas se ven. Y necesito prender el arbolito. Ya, vamos a prender luego. Ya, mis chanchitas. No saben nada lo que pasó. No saben nada. Me voy a ir aquí para ir preparando y me vean la cara. Porque acá no me ven la cara. Estoy preparando. Ya, entonces. Es que voy a preparar la once. Porque nosotros esperamos a mi chanchito. Nosotros esperamos a mi chanchito para tomar once. Ya, y sí les voy a contar eso nomás. Y venía para acá, ya venía llegando, me hace una videollamada, me dice que tiene que ir a la casa del jefe allá, a la mía, ¿verdad? Que si lo acompañamos y la cuestión porque se le quedaron las llaves. Y yo recién me había sentado, ¿qué era, eh? Son 10 para las 8. Recién me había sentado porque estaba barriendo y todo. Y le dije, no, chancho, estoy cansada. Y me dijo, llevo a los niños. Y yo le dije, no, no, porque Renato se va a aburrir puro andando en auto para allá para arriba. Y la Trini estaba haciendo, estaba ordenando su pieza. Entonces dije, no, la Trini se queda acá, anda rapidito tú. Así que se fue para allá, pues, pescó el auto y se fue. Yo creo que como en una hora más va a llegar. Y yo no puedo tomar 11 tan tarde, no me gusta. Entonces vamos a comer ahora, ¿no es cierto? Y me quedo pollo del almuerzo, así que voy a hacer unos ave mayo, algo bien sanito. ¿Ya? Así que un ratito más despido el video con la Trini y despedimos el video, ¿ya? ¿Despedimos el video? ¿Calendario de los dos días? Sí, se me olvidó el calendario ayer de nuevo. Así que la Trini me acuerda, hoy día abrimos dos días. Mejor. Sí. Chanchita, miren, dejé todo en bolsitas, los paquetitos para
la venta. Esta está pasada mi perfume, así que la voy a lavar. Así que todavía no está en venta con la aeropostal que está aquí. Pero las otras están todas en venta y yo mañana cuando se publique el video las publico en Instagram. O sea, ustedes están viendo esto y yo estoy ahí dándole con Instagram para subirla y todo. Porque si las quieren me tienen que hablar al Instagram. Los Pavetti 5, mis güeras. Ya, mi chanchita, estamos aquí bailando para la previa de la despedida del video. Hoy día no voy a mandar saludos, mi chanchita, porque no tengo la lista de los saludos. Mañana sí la voy a tener, ¿ya? Y lo que sí vamos a hacer es el calendario adviento. Obviamente. Porque a mí se me olvida, niña. Como no estoy acostumbrada con esto. Yo. Ya, entonces, ¿cuál? Nos falta el de ayer, que es el 6. Y hoy, que es 7. Yo. ¿No sería el 7 y el 8? ¡Ya! Es que el de hoy día que salió hoy día, que es 6, no iba. ¡Ay, ay, ay! ¿O no? El que están viendo es el 8 ahora, ¿no? Mamá. ¿Qué enredo, no? Ah, claro. Hoy estamos 7. Qué inteligente, hija. Entonces, qué inteligente. 7 y 8. 7 y 8. Entonces, aquí está el 7. Y el Renato lo va a sacar, ya. Ya. El 7 es ese. Y la Trini el 8. Igual es mejor así, pues, para que los dos participen. Ahí. ¡Listo! ¡Titi! Ya, este es para ti, a ver qué es. ¡Titi! Es. Sí, creo que es un trineo. No, es ¿cómo se llama esto? ¿Reno? A ver. ¿Qué es? Un duende. ¿Un duendecillo? Eso de los que le ayudan a hacer los juguetes. Ya, la Trini ahora. ¡El ancho! Ponga esa acá. ¡Hola! Ya. Chocito, yo lo había visto. Ahí está. ¿Se ve? Apretarlo así. Eso, mi güera. ¿Verdad? 8 ya, como pasan los días. A ver. Relleno. Es una luna con una estrella. Tome. La Trini es re mala para los chocolates. Una luna con la estrella. ¿No quieres? Te lo voy a tener. ¿No quieres? No. Ya, me lo como yo. Que me siento mamonce, pues. Sí, pues me siento mamonce, pero igual hay que comerse. Ya. 8 días ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Por qué me llegó el 20? Si les ha gustado este video, dale like. Suscríbanse. Activa la campanita. Compartan.